Aprender a jugar al ajedrez es muy similar a aprender un idioma, en este caso el español. ¿Por qué en ajedrez podremos terminar en tablas? Tablas es otra forma de denominar un empate, pero solo se aplica en determinados juegos como las damas o el ajedrez. Pero también se puede usar en otros ámbitos como una discusión o una negociación, y seguramente este uso proviene del uso del término en el ajedrez. ¿De dónde crees que proviene esta expresión? Sencillamente de que para determinar el ganador de una partida finalizada en empate, se debían disponer de nuevo las tablas, o sea, las fichas, sobre el tablero. Entonces, en una negociación sería lo mismo, pero en vez de poner fichas, serían contratos, por ejemplo.